Muy presente, ¿cómo estáis? Aquí os traigo el análisis de Forza Horizon 5, gracias a Xbox Games Studios, quienes me han enviado una clave del título para poder traer al canal, analizarlo y de esta forma enseñaros todo lo que nos ofrecerá el juego. Lo mejor de todo es que me han enviado una clave que es Premium Edition y les estoy muy agradecido por ello, porque no solo contiene bastantes cosillas interesantes, sino que trae bastantes coches y de esta forma puedo enseñaros esos coches que están increíbles. Así que bueno, en el menú principal, ¿vale? El cual os voy a enseñar un poco así rápido para que veáis, tenemos lista de reproducción del festival y Aventura Horizon. De momento está bloqueado. Tenemos el mapa, que parece pequeño, pero es bastante grande. Es amplio y se tarda bastante en llegar de un sitio a otro. Luego tenemos las playas, por las cuales se puede ir por la arena con 4x4 y está increíble. Se maneja muy bien. Y los efectos y las físicas son brutales. Luego tenemos los galardones, que son como pequeñas etiquetas, pegatinas, etcétera, que son, bueno, pues son como pequeños trofeos dentro del propio juego. Depende de lo que hagamos, pues vamos consiguiendo más o menos y vamos consiguiendo estrellitas, ¿vale? No sé para qué sirven estas estrellitas. Me imagino que serán para luego poder conseguir puntos para poder comprar coches y tal. Luego tenemos los coches. Una de las cosas buenas que trae el juego ya desde el principio, que en el 4 pues lo estaban intentando meter, es el tema de compra y venta de coches usados, ¿vale? Tanto nuevos como usados, y eso es muy bueno, porque tú tienes un coche que ya no te gusta, lo quieres vender, pues bueno, un jugador te lo puede comprar. Luego tenemos aquí para cambiar de coche, cosa que está muy bien. Yo tengo 14 coches, no todos los he conseguido jugando, sino que algunos son de los DLCs de paquete de bienvenida y alguno otro. Y están increíbles, porque se manejan todos genial. No os voy a nombrar los coches, porque bueno, hay muchos nombres, hay algunos raros. Pero bueno, podéis ver que hay coches muy chulos. Y a mí, los que más me gustan de todos los que tengo actualmente, es este Mitsubishi. Y luego tenemos este 4x4, este Ford, que está muy, muy guapo. Se maneja muy bien y tiene unas físicas de suspensión increíbles. Y os lo voy a enseñar, ¿vale? Luego tenemos aquí para tunear, la maestría del coche, el sonido del claxon para cambiárselo. Y tenemos aquí la colección de coches. Que bueno, esto no sé exactamente para qué sirve, porque no me deja desbloquearlo todavía. Entonces, bueno, lo tendré que mirar más a fondo para saber cómo funciona. Luego tenemos mi Horizon, que aquí pues podemos ver los sorteos, super ruleta, podemos irnos a casa para personalizar el personaje. Tenemos aquí el centro de mensajes, las estadísticas, la entrega de regalo y tenemos el prestigio total, que de momento no tengo prestigio, tengo cero. Luego tenemos el modo en línea, lo que es el modo online, para poder crear clubs, rivales, para poder meternos en el modo online y poder ver gente por ahí moviéndose, que realmente ya lo estoy haciendo, porque nosotros en el modo campaña podemos ver a jugadores por ahí haciendo cosas, pero cuando nos acercamos a ellos se ponen traslúcidos para que no podamos chocar contra ellos y esas cosas, que lo veo genial, porque hay mucha gente pesada que empieza a chocarte y tal, y bueno, en fin, ya sabéis. Aquí tenemos para jugar con amigos el modo caravana, para poder jugar con diferentes personas por ahí y hacer cosillas chulas. El Forza Link, que de momento esto está también como bloqueado. Me imagino que será un link para que la gente se una directamente ahí como si fuera Discord y poder jugar juntos. Y luego tenemos el Horizon en solitario, que esto sería para jugar nosotros sin gente por ahí online. Pero bueno, no sé, yo recomiendo jugar online porque ves a la gente haciendo cosas y mola, porque no te sientes solo. Luego tenemos el centro... Uy, que me echan. Espérate, que me echan. Vale. Tenemos el centro creativo, que vendría siendo pues como eventos creados por la gente en lo que viene siendo la comunidad, galería de fotos, grupo de vinilos, tuneos, el modo fotos, modo drone y los diseños de decoración. Está bastante bien. Y luego ya tenemos pues lo que viene siendo la tienda, ¿vale? Yo tengo estos dos DLCs de aquí, Forza Horizon, paquete de coches de Fórmula Drift y el de paquete de bienvenida, que está bastante guapo, ¿vale? Luego tenemos los mapas del tesoro, que pues son mapas que seguramente si habéis jugado a los anteriores títulos nos van a indicar dónde puede haber diferentes coches abandonados para que nosotros podamos verlos, cogerlos, mejorarlos y usarlos. Nunca mejor dicho. Y bueno, pues aquí tenemos este coche,
que la verdad se maneja muy bien. Voy a elegir en el mapa alguna especie así como de carrera o algo por el estilo, para que veamos un poco, pues, cómo se desenvuelve el juego, ¿vale? Por ejemplo, es que tengo todas las carreras completadas aquí. Tendría que ir súper lejos, tío. No sé dónde ir. Tengo todo súper, súper lejos y desbloqueado. Mirad, aquí hay jugadores que se están moviendo estos puntitos. Que ahora mismo no sé dónde ir. Pero bueno, vamos por ejemplo a destruir este cartel, ¿vale? Para que veáis un poco cómo se mueve lo que es el... lo que es el vehículo. Eso sí, voy a cambiar de coche. Porque quiero que veáis cómo se maneja este 4x4. Porque las físicas son increíbles. Cómo se mueve la tierra bajo sus ruedas es brutal. Y el manejo también. Y el entorno es que se mueve muy bien. Y mira que no tengo una gráfica increíble, ¿eh? Tengo una gráfica 1070p, que es más o menos como una 1080. Y digo más o menos porque no le llega a la 1080, pero más o menos. Y mirad cómo se mueve el juego, 60 FPS estables, va perfecto, sin lagueos, sin problemas. Y una de las cosas que me gusta mucho del juego es que todo, absolutamente todo, es destruible. Todo es destruible. Las casas no, pero lo que viene siendo alrededor de las casas, verjas, muros, estas chapas también. Y pues está guapísimo. Y bueno, ahora que estamos en asfalto, vamos a cambiar de coche para que veáis un poco los diferentes manejos que hay. Vamos a poner, por ejemplo, este. No se maneja muy bien este, ¿vale? Porque es un coche bastante largo y en las curvas se va mucho si no lo sabes manejar. Y yo no lo sé manejar bien todavía. Pero en cuanto aprenda a manejarlo, va a ser mi coche favorito. Veis que se va bastante cuando derrapo. Y eso es un pequeño problema del coche, que hay que mejorarlo en las estadísticas. Hey amigo, discovering already, are you? That was an XP board. The Horizon team have hidden them all over Mexico. There's plenty more to be discovered if you're feeling adventurous. Bueno, vamos a poner primera persona para que veáis ahora cómo se ve desde primera persona. Eso sí, voy a cambiar de coche porque, a ver, está guapo, pero ya veis que se va bastante. Vamos a elegir, por ejemplo, un coche que corra. Además, mira, este que me han regalado también, que también lo tenía en el anterior, que es el Forza Motorsport 7. Vamos a elegir este para ir por asfalto. Aunque se maneja por la derecha y es un problema. O sea, no es que sea un problema muy grande, pero es un problema. Vamos a ir a la ciudad, venga. Voy a enseñaros la ciudad para que veáis un poco cómo es. Pero es que este coche que se conduzca por la izquierda, tío, me es un problema. Lo que no recuerdo es si se podía cambiar de lado. Porque había un juego en el que se podían cambiar las cosas, pero no recuerdo si era el Forza o cuál era. Nada, vamos a elegir este, porque este cuánto corre. 998. Mira, este corre lo mismo
Así que vamos a elegir este. Para ir rápido a la ciudad. Además que está muy guapo. Por cierto, para la gente que no lo sepa, estoy jugando con mando, ¿vale? No juego con volante, porque no tengo. Y se maneja muy bien, ¿eh? Con mando. Es un poco largo este coche, ¿no? Se maneja raro. No lo había probado hasta ahora, la verdad. Nada, vamos a coger este, tío, y se acabó. Este corre la hostia, se maneja muy bien, frena de madre y vamos, o sea, va burlado. Este coche va burladísimo, chaval, por la vida. Con esto llegamos en 0, mira, son 10 kilómetros. O sea, ya me dirás tú, está lejísimos, ¿eh? Pero bueno, llegamos, sin problema. ¿Esto qué es? Ah, vale, es como Alexa, ¿no? Dentro del coche. Que podemos preguntarle cosas. Está lloviendo. ¿Cómo mola? Veo, logro desbloqueado. Cómo mola, tío, la lluvia. Pero bueno, no habéis visto la tormenta todavía, porque es increíble, está muy guapa. No se ve un carajo, pero está muy bien hecha. Que se me va el coche, tío, con la lluvia. No sé cuánto queda. Vale, 3 kilómetros. Que se me va. La tierra, chaval, el peor enemigo de este coche. Mira, hay más lluvia, qué guapo. Hay tormenta ahora. Vale, ya estamos llegando a la ciudad, ¿eh? Yo creo que hay una cosa que le faltaría a este juego. Y es el tema de poner intermitentes. Porque hay muchas veces que la gente juega para jugar por... No solo para divertirse, sino para poder conducir guay, ¿sabes? A la vida real. Y no sé, estaría guapo poder ponerle los intermitentes.
Venga, va, vamos a dejar de conducir bien y vamos a hacer un poco de meneo. Adiós, macetas. Lo siento por la persona que plantó ahí, pero... Vale, vamos a cambiar de coche para poder hacer algo por aquí interesante. Por ejemplo, este, que está guapo. Se maneja bien. No hace drifting, pero... Además, como está lloviendo, pues bueno, podemos hacer que resbale. Ya veis que este para hacer esto se maneja bastante guay, ¿eh? Salvada. No quería ir por aquí, pero me sirve. ¿A dónde lleva? Pensaba que era un túnel que no llevaba a ningún lado, se veía tan oscuro. Oh. Bueno, ya veis que el manejo es brutal, el juego carga por sí solo, o sea, no tiene problemas ni nada. Y como ya os dije, tengo una 1070 y, a ver, una 1070 contra una 3000 es lo más, y ya veis que con una 1070 tira perfecto. ¡Oh, Dios mío! Los tocones. Aparcado. Bueno, señores, hasta aquí este pequeño análisis del Forza Horizon 5. Un juegazo que todo el mundo debería tener alguna vez en su biblioteca, porque es magnífico, se maneja muy bien. Y nada, señores, si os ha gustado este análisis, ya sabéis, dar like, comentar, suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima. Adiós.